Track of 25. Hola a todos, hoy estamos en Black Ops 3 en los zombies en el mapa de Zetsubo Onoshima y justamente estamos en la zona del búnker. Justamente debajo de esta sala es la sala donde montamos el arma KT-4, donde podemos mejorarla. Y justamente aquí hay una pizarra, la cual hay un mensaje secreto, ¿vale? Aquí le he dado un poquito de luminosidad a la imagen para que podáis verlo mucho mejor. Y como veis, hay un código cifrado, que el cual el cifrado se le suele llamar números de letra. No sé si me equivoco, si alguien entiende de esto que pueda corregirme. Que yo sepa, el cifrado se llama números de letra y os voy a dejar en la descripción un enlace a una página web la cual puede desencriptar este código, ¿vale? Como veis, yo ya lo he desencriptado, justamente he puesto desencriptar, he puesto todo lo que es el código y debajo me sale un mensaje en inglés, ¿vale? El cual he traducido y he tenido que interpretar dos frases o dos palabras que la verdad que estaban un poco difíciles de entender. Bueno, dice así: Edward, como saben, es imprescindible que usted y el grupo deben encontrar las versiones exactas de sí mismos que he destacado en cada universo, solo matando a esa versión de sí mismo en ese universo particular. En ese momento particular, en el tiempo, vamos a tener éxito, una vez que cada uno de tu otro yo sea matado y sea absorbido. Van a dejar de existir en todos los universos. Recuerde que solo estamos inmunes ya que abrimos el portal en Francia. Pero me temo que esto podría no ser permanente. Me temo que es algo que no me quiere contar y que no hay mucho tiempo dejado para nosotros. Bueno, esta última frase, ¿vale? La de me temo que es algo, y he puesto entre paréntesis lo que sale en el código, que pone M-I-N-S-T con espacios, que en principio mi interpretación sería en inglés, la M no sé de qué es, pero sería ins, un apóstrofe y una T que significaría no sé o no algo así, ¿vale? Más o menos es una interpretación. Entonces yo lo he interpretado así, como que no quiere contarle toda la verdad, ¿vale? Algo así. Creo que esta última frase es como un pensamiento que tiene Richtofen así dentro, ya que yo creo que este mensaje claramente se lo está enviando Maxis a Richtofen, porque Edward es Richtofen, ¿no? Pero yo creo que parte del mensaje es de Maxis a Richtofen y el último trozo, la última frase, yo creo que es un pensamiento a sí mismo de Richtofen, que él mismo se dice que él cree que no le está diciendo toda la verdad porque cree que no tiene mucho tiempo, ¿vale? Que se teme que no tiene mucho tiempo y que cree que hay algo que no le está contando. Esa es mi interpretación que yo le doy a este mensaje. La verdad que es bastante curioso. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios para así aclarar un poco qué pensáis vosotros sobre este mensaje y sobre los otros mensajes, ya que, bueno, van a haber algunos más y algunos que ya he subido. Y poco más, así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.